Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos a Topes de Gama. Tenemos en nuestra mano la nueva línea de auriculares de la compañía Nothing y si algo hacen diferente, puede ser uno de estos dos modelos. Sí, porque ya sabéis que Nothing tiene diferentes teléfonos, pero si algo hicieron y vendieron como churros fueron los Nothing Ear. Pues bien, hoy venimos con la nueva generación y ojo, que son dos modelos. Efectivamente, como dice Carlos, tenemos dos modelos encima de la mesa para analizar en esta review tan especial. Porque, oye, no solo hay un producto, sino que nos hemos atrevido, Carlos y yo, y hemos dicho, vamos a hablar de ambos auriculares. Empezaremos por los Ear, normales. Si acabó el 2, Carlos, ¿Sí? no hay generaciones en número, ahora... Vacío. Limpio. Esto deberían ser los tres, pero son los Nothing ER, y así se va a quedar el más tope de gama de la compañía. Y vamos a ir relativamente rápido en algunos de los detalles, porque por fuera es lo mismo, mismo diseño exterior. Ha acabado blanco, ha acabado negro Y siguen siendo transparentes, es ¿eh? lo mismo Tenemos la clásica cajita cuadrada Que veíamos en las generaciones anteriores Aunque sí es cierto que respecto a la primera Generación varía el peso, pero en la segunda No, 51,9 gramos Es el peso de la caja y cada Auricular 4,62 Sí, debemos decir que a nivel estético A mí me siguen pareciendo estos auriculares Los más cómodos del mercado en este tipo de segmentos A mí me encantan, ya veremos que ahí Ya sabéis que la competencia es durísima Hay fabricantes que lo están haciendo francamente bien, pero no Además del diseño que te puede gustar más o menos, a mí me parecen muy pero que muy cómodos. Tenemos tres micrófonos cada uno. Ya te hablaremos de la cancelación y el funcionamiento sigue siendo con los toques, ese abracito que tienes que hacer. ¿Cómo apretar. te gusta el abracito, eh? A ti, Carlos. Y aparte responde cuando aprietas, hace como clic, 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 en la patita pequeña, porque ya estaréis viendo no alguna imagen del auricular. Mantenemos el mismo diseño, la misma estética, la parte trasera con el grabadito nothing Y en la parte interna es realmente ahí donde vamos a ver las transparencias. Más que deciros a nivel de diseño ya estáis viendo no tiene ninguna particularidad no son diferentes tenemos IP 54 para los auriculares en la resistencia contra el polvo y el agua y la caja tenemos IP 55 y dicen que, la, que lo bonito está en el interior es un poquito lo habitual no ¿Ah, sí? y aquí es lo que pasa ¿no? yo también Por supuesto, lo bonito sí. lo tengo yo sea, <laughs> <laughs> voy a decir algo no quiero que suene mal o sea, por fuera eres un tío muy atractivo, pero es que por dentro eres una bellísima persona, ¡Uah! José Joder, qué contento ¿qué es? estoy ya Continúo Continúo el... <laughs> Pero por dentro, José, la cuestión es que por fuera es casi igual, pero por dentro sí que vienen las mejoras Un driver de 11 milímetros, en este caso el diafragma cerámico, es uno de los principales cambios Y también es algo más pequeño, ¿eh? en este caso el 1 y el 2 tenían ligeramente un poquito más de tamaño el driver ¿A qué se transmite esto? Bueno, pues según la compañía nos va a decir que tenemos una mejora de un 10% En que tenemos menos distorsión y también en nitidez también te digo Carlos que esta suma no de, de mejora tampoco es muy apreciable te lo decimos ya estos auriculares se escuchan muy pero que muy bien nos gustó la primera generación nos gustó la segunda y en esta tercera no podía ser menos eso sí hay que hablar de la cancelación de ruido porque evidentemente la tienen y tendremos desde 40 hasta 45 decibelios sí sube un poquito en este caso pues eso ya alcanza los 45 decibelios que ya es una cantidad bastante seria como dice José es muy difícil de deciros oh, si sí se nota ese cambio yo la cancelación ligeramente igual sí y a nivel de audio es que ya no gustaron mucho como decías no yo tengo la sensación que conocen lo que ha pretendido en esta generación sobre todo la mejor ha sido esto no en audio y un poco en cancelación intentar acercarse un poco más a esos rivales del mercado que no cuestan 149 euros que cuestan 199 y que tenían casi esos 50 dbs que tenían esas tecnologías y ese audio un poquito más puro Dan como pequeños pasos adelante. Es un pequeño boost, ¿verdad? Que le Tal han dado cual. al auricular para hacerlo un pelín más premium. Y ya sabéis que en este tipo de auriculares pues, tendremos los diferentes modos y además tendremos un perfil de sonido personal para que cada persona pueda adaptar el sonido a sus oídos, que no está nada mal. Luego tenemos modo high res, luego tenemos el LHDC 5.0, el EDAC, diferentes codecs, en este caso soportados, si se añaden algunos respecto a la generación anterior. En la batería también hay una mejora importante, que es uno de los pasos donde ha habido un paso adelante. El año pasado teníamos únicamente 33 amperios por auricular ojo ahora ya tenemos 46 y en la caja también ha subido de 485 a 500 nada más esto la verdad es que se traslada pues a buenas sensaciones ya con el paso del tiempo habíamos probado mucho los Air 2 y además Carlos lo comentaba hace un momento sí. no cuando lo comentábamos probándolos que era algún debe que tenía este auricular ¿no? que no te daba algunas que no te daba las horas que te podrían dar otros auriculares de la competencia pero como bien decía Carlos te ibas a lo mejor a los 200 porris claro. así que tenías que pagar por eso pues bueno otra mejora que bien incluida en la nueva versión de los auriculares. Eso sí, como datos podemos dejar que tendremos 10, con 10 minutos de carga 10 horas de escucha, más o menos, ya sabéis, dependiendo del volumen. Estos datos no son totalmente exactos, sin cancelación y con cancelación unas 5 horas. Sí, y luego la autonomía, pues dependerá mucho de lo que hagáis. Yo tengo la sensación de que le vais a poder sacar una horita más en cada uno de los modos a los auriculares. No era un drama, pero yo, vosotros también la habéis utilizado, y no habéis tenido tanto ese problema. Yo sí, yo en algunos momentos sí que notaba y decía, ostras, un pelín más, le habría sentado bien. Pero bueno, pequeño detalle, pero que sepas que la batería ha mejorado y sigue manteniendo la carga inalámbrica, eso sí, a 2,5 vatios. Bueno y vamos a pasar al apartado de conectividad ya sabéis, lo podremos conectar a nuestro dispositivo móvil con Bluetooth, en este caso versión 5.3 y ya para rematar, para las llamadas, que sepáis que tienen Clear Voice Technology 3.0 que va a mejorar pues la voz en nuestras en nuestra llamaditas, ¿cuándo yo te llamo Carlos? Totalmente, y poco más que contaros, ya os digo, ¿eh? las principales mejoras como veis son eh, la batería el audio y la cancelación, que no es poco teniendo en cuenta que, que, es una, que es un auricular porque en la aplicación tenemos las mismas funciones que teníamos, tenemos el ecualizador, tenemos tenemos el modo de los bajos, tenemos el modo de encontrar auriculares, tenemos la conexión dual que no podía faltar, incluso el modo baja latencia, pues lo quieres para jugar. Para los gamers, Carlos, eso es. para mí. Bueno, pues estas son las cosas que podéis hacer, no hay nada novedoso, eso sí, hay que hablar del precio. Ya hemos visto, os acaba de decir Carlos, las cosas que cambian respecto a la generación anterior, pero lo que no cambia es el precio, cuestan exactamente lo mismo. 149 euros. Muy bien, pues oye, si te querías comprar los auriculares, ahora le dura mala batería, tiene algunas tecnologías un poquito más novedosas y cancela más, que no es poco. Llega el turno, eso sí, de los A. Vamos a hablar, ¿no? Del hermano pequeño de la última generación de auriculares, algo más económicos. No sabemos hasta cuándo, depende sí. el bolsillo de cada uno. A mí esto me gusta. ¿no? A mí me gusta mucho y quiero que empecemos a hablar de este diseño. Tan diferencial al resto de auriculares que hay en el mercado Nada sí, se le parece? la verdad que es una, es una idea de olla El auricular es lo mismo, o sea, quiero decir, el auricular Disabella. cambia de color O sea, tenemos el blanco, tenemos el negro y un modo amarillo bastante guapo Porque no es todo amarillo, únicamente es la parte interior Así que tampoco es demasiado extravagante El cambio realmente relevante es el de la caja Es una caja bastante más pequeña y veremos que eso, lógicamente, tendrá algún tipo de contrapartida Y está inspirado en un pastillero a mí me flipa. Me gusta mucho porque además tiene como muy buen tamaño. Está muy bien, ¿eh? Mola que la parte inferior no sea guay. del color del propio auricular, las transparencias en la parte superior. Bueno, es una cajita que pesa 39,6 gramos, bastante ligera, es finita, aunque es alargada, y los auriculares llegan hasta los 4,8 gramos de peso. Ahora bien, como decía Carlos, son muy similares, por no decir que son idénticos. Excepto el hardware, porque tenemos los tres eh, eh, micrófonos, tenemos IP54 para el auricular, pero la caja pierde un poquito de certificado. Sí, se queda únicamente en IPX2. Y es que por dentro sí que veremos que hay algunas diferencias y similitudes. Lo bueno que estamos de enhorabuena. El driver es el mismo, un driver de 11 milímetros. Lo que perdemos es el componente de cerámica, pero sí el tamaño. Tenemos también el nuevo diafragma, que es algo mejor en teoría que el de los ER2 y esto es especialmente relevante. Pues sí, la verdad es que sí, os voy a hablar directamente de la primera experiencia que sientes cuando te pones estos auriculares. Nosotros lo podemos decir claramente porque al tenerlos en la mesa hemos hecho la prueba para ver si realmente se nota tanto la diferencia. A nivel estético son muy similares, pero cuando te lo pones eh, es como que sientes que tienes muchos graves, ¿no? Sí. La primera sensación, rotundidad. Que eso además, pues a lo mejor no te pueden gustar tanto los graves En la aplicación lo podrás cambiar, pero se escuchan bien Sí, sí, sí que se nota que tienen como un poquito más de matín, ¿no? Son como más disfrutones Tienen un poquito los graves un, po un poquito más potenciados La cancelación es la misma, mantiene O sea, antes teníamos 40, ahora también adquiere los 45 decibelios Que tendrían los Nothing Ear que son más caros Y mantiene los mismos modos, pero sin el perfil de sonido personal También tiene high res y pierde algún codec Así que en esencia, a nivel auditivo y a nivel de cancelación Bajo nuestra humilde opinión, casi merece la pena que te ahorres un dinero. Y a nivel de batería, amigo, caja totalmente diferente. Pero buenas noticias, porque la mantenemos 500 hora para la caja y 46 mAh por auricular. Esto está bastante bien, si no querías prescindir de ello porque se llama barato. Sí, o sea, tenemos una, una batería bastante digna. Pero lógicamente tiene que perder cosas. Eh, por una parte, la caja eh, no tiene carga inalámbrica, que igual para ti no es muy relevante. Tenerlo en cuenta. Y luego también carga un poquito más lento. No está nada mal, pero en este caso no tenemos esa velocidad. Vamos a seguir con la conectividad. Ya sabéis, Bluetooth 5.3 no va a ser diferente al hermano mayor. Y para las llamadas también tenemos el mismo sistema, tenemos Clear Voice Technology 3.0. Ahora bien, cuando nos vamos a la aplicación, pues aquí recortan en algunas cositas. No tenemos tanta personalización en el ecualizador, no podremos llegar a tantos decibelios del grave, no podremos toquetear tanto y también nos quedamos, como decíamos antes, sin el perfil de sonido personal. Eh, son recortes, pero lógicamente como os decíamos son más baratos. Estos cuestan 99 euros, es el PVP. ¿Cuáles son las diferencias? Para que os quede muy claro, entre uno y otro. Eh, le falta un codec, no tiene carga inalámbrica, menos velocidad de carga. Y el driver y las funciones de la aplicación, pues que son pequeños detallitos. Mira, Carlos, yo, si tuviera que elegir entre alguno, sí, ya sí. hemos usado los dos, hemos usado todas las generaciones que han tenido, yo creo que me quedaría con los A. Me parecen yo bonitos, eh, diferentes y encima la calidad de, la, de audio por 99 pavos, a mí me ha gustado. Yo también, me parece una compra más razonable el modelo de 99, pero luego para, pues como siempre, para gustos, colores, o ¿no? Habrá gente el que, el que dirá... quiera el Codec LCH 5.0, que no sé exactamente cómo se dice, claro. Para adelante o el que Quieran los que quiero que hagan en alámbrica o quiero ese pequeño boost, en fantástico, nos han gustado mucho, pero sí que creemos que estos de 99 son bastante interesantes. Otra cosa que mucha gente se estará preguntando, seguramente, bueno, seguramente no, los Nothing y ar 2 desaparecen. Claro. O sea, se van del catálogo. Entonces, en el catálogo de Nothing tienes eh, los stick, que no tienen almohadilla, tienes los A por 99 y tienes esto por 149. ¿Qué quiero decir? Que si alguien por ahí. Se encuentra liquidación de stock, que me imagino que no tendrá que estar vendiendo los los sí, de encima. Como churros. Y se encuentra un no cinear por cien pavos. Ole. Que no se lo piense, que, que yo me imagino que serán cosas que irán pasando estos días. Sí, sí, desde luego, así que si algunas de esas tipo de ofertas, aprovecha la oportunidad, si no, de la página web de Nothing, tenéis estos fantásticos auriculares, así que nada, hasta aquí la review de estos eh, auricularcillos sí, Carlos, yo no tengo, amarillentos. No, no tengo nada más que no, añadir. Nos cogemos uno cada uno y nos vamos. ¿Saben el amarillo para qué sirve? Para pa la gente que tiene un poco de cerumen, ¿sabes? Porque se disimula, Uy, no se nota. Claro. claro, pues ya está, estos ya son los tuyos. No. Te leemos en los comentarios y nos vemos aquí mañana con más. Chao. Chao. thank <sweak> you